Good evening, guys. Good evening, teacher. How are you today? Good. I don't know. So tired. Very good. Very good. Excellent. Mr. Velasquez. Hey, Mr. Mariona, we missed you yesterday. Good night, teacher. Good night. Okay. You know that it's not time. I mean, we are just wanna wait for a little bit and we are going to start about, for a moment, I mean, to your classmates come. Mr. Aguilar, good evening, Mr. Aguilar, Mr. Vindel Retana, and Mr. Hernandez. Good evening, teacher. Good evening, everybody. Good night, teacher. Good night, Mr. Okay. Good night, teacher. Good night, mister. Todavía voy de camino hacia la casa, pero me voy conectando aquí desde el vehículo, por lo menos los voy a ir escuchando mientras llego. Okay. Okay, Milton, it's okay. Thank you. Pregunta de hoy, ¿qué podemos decir? How was your day? Es una que ya vimos. ¿Qué más? Veamos. No se me ocurre nada. To start. I mean, what day is today? Today is, okay. But this month is Independence Day, no? Independence Day. September is Independence Month. Independence Month. Mes de la Independencia. Okay. Yeah, said kind of about there in others daily routine. I mean, first there, I mean, and others talk about others daily routine. Very good. Okay. How is the weather? Huh? ¿Cómo está el clima ahí donde ustedes? Vamos a aprender. How is the weather? ¿Cómo está el clima? Y las palabras son it's raining. Cuando decimos está lloviendo. It's raining. Yeah. Raining. ¿Qué más? A estas horas no creo, a menos que alguien viva en la parte de Asia, si no estoy mal, no creo que esté sunny, ¿verdad? No sé, no creo que esté soleado. ¿Qué se diría? Decimos, está soleado. It's sunny. Está lloviendo. Ah, decimos también, está como mucho viento. It's windy. How is the weather? It's raining, it's sunny, it's windy. ¿Qué más? Ah, así como la bella perla de Oriente. Decimos que está caliente. It's hot. I mean, it's very hot, the weather. Talking about the weather, obviously. It's hot. I don't know. Ah, it's cold. Es el otro, cuando es lo contrario. Ahorita aquí está un poquito fresco. It's cold. Okay. The weather, it's rainy, it's sunny, it's windy, it's hot, it's cold. I don't know. Okay.
Those are questions that we can learn. Okay, to pass A, we go for the attendance, guys. Let me see attendance. Tuesday, yeah, I think so. Tuesday, September 28th, okay? Tuesday, September 28th, 2021. Okay, Angel Balmore Aguilar Garcia. Present. Okay, just thank you. Just let me write down the common messages. The common message, okay? We are the champion. We are online. Okay, so sorry. Okay. What is Concepción Alvarenga? Sí. Let's see. Okay. Brenda Raquel Reyes. Delmi Noemí Rivas Carballo. Present. Edgardo Alfredo Serrano Santa María. Elizabeth Carmen Martínez Méndez. Francisco Eduardo Larín Pineda. Francisco Javier Mariona Mengíbar. Present, teacher. Very good. Gloria Evelyn Vázquez Pérez. José Nelson Ruiz Moreno. Josué Vladimir Alvarenga Velázquez. Present, teacher. Josué Samuel Reyes Castro. Julio Albert Gómez Martínez. Carla María Beatriz Arana de Vargas. Present, teacher. Very good. Marcos Antonio Melgar Pérez. Milton Hernández Sola. Present, teacher. Thank you. Orfa Lizette Barrera de Payés. Sandra Patricia Marroquín Loaiz. Víctor Manuel Olmedo Hernández. William Mauricio Vindel Retana. Present, teacher. Y Angela Yasmina Medina. Okay. Repito, empecé para los que van a ingresar. Estamos con el clima. ¿Cómo está el clima? How is the weather? Y ahí tenemos las formas de contestar. Está lloviendo. Está soleado. Está, qué sé yo, con viento. Está caliente. Está helado. Pero eso solo para empezar como tipos. Okay. ¿Qué nos toca ver hoy? Volvemos, continuamos practicando rutinas. El día de ayer empezamos a practicar cómo se preguntan las rutinas. Do you wake up, por ejemplo, early? ¿Te levantas temprano? Yes, I do. Y todo ese tipo de preguntas. Y decimos qué es lo que hacemos nosotros también. Es decir, ya dije que hay una variedad. Ah, perdón. Bienvenidos una vez más al Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, English National Program for Work. Esta es la sesión 9. Hoy estaré, sí, veamos, sesión 9. Ya. Sesión 9. Hoy estaré enviando todas las láminas al WhatsApp. Después de finalizar la clase, yo enviaré las 9 slides al WhatsApp para que usted estudie, ya sea si usted se quiere desvelar el día de hoy, haciendo su tarea número 9 y preparándose ya para su examen de medio curso. Recordarles que mañana tiene que estar hecha hasta la tarea 10 y el examen de medio curso. O sea que, el examen de medio curso y la tarea 10, la pueden ejecutar, si puede ser, lo máximo mañana, todavía un poquito antes de las clases. Aunque si es después de las clases, mejor, pero vuelvo y repito, hoy les mandaré las 9 presentaciones para que usted, estudie y revise eso. Después de eso, también les decía entonces que estamos viendo lo que nosotros hacemos comúnmente. ¿Se recuerdan que ayer veíamos las actividades que nosotros debemos de hacer? Vamos, ajá, activities, practice, vocabulary practice, daily,
daily routines or daily activities. Daily routines, activities, practice, vocabulary practice. Ok, acá tenemos la lámina de ayer. Ustedes se recordarán. La lámina de ayer. Que nos dice algunas actividades, obviamente. Algunas de la casa, algunas del trabajo. Como have dinner, go to bed, get up, go to school, do homework, what to work, brush your teeth, have lunch, I wake up, turn off my alarm, take a shower, have a shower, get dressed, comb my hair, make breakfast, eat breakfast, have breakfast, start work at night, answer emails, work on my computer, finish work, arrive home, feed the dog, cook dinner, eat dinner, have dinner, watch TV, read a book, go to bed, fall asleep. También quizás hoy para ya irle dando un poco de realce a esto, vamos a usar ya, vamos, buenas noches Marcos, bienvenido. Vamos a usar ya expresiones como y dividamos, porque eso va a ser la actividad. Por ejemplo, cuando yo digo en la mañana, in the morning, cuando yo digo en la tarde, in the afternoon, for example, in the afternoon, in the afternoon, en la tarde, y cuando digo en la noche, at night. Ok, la forma, aquí puedo dividir yo las actividades que hago en la mañana, las que hago en la noche y las que hago en la tarde. Ok, por ejemplo, qué sé yo, en la mañana, ya sea si son actividades, me baño, ¿no? Aunque hoy la gente también se baña a veces in the afternoon o at night, depends. Menos que usted tenga una de esas tinas con agua caliente, porque aquí casi solo duchas tenemos. Pero un baño en tina con agua caliente a las 8:30 de la noche, eso es, I mean, I don't know. It's, I mean, it's, I don't know what expression I could use. Pero, es decir, es bastante relajante, pero aquí en nuestras casas a veces no caben las tinas, por eso casi, por eso es que la expresión más común es take a shower. En algunas partes van a usar o van a encontrar que dice take a bath. ¿Y qué es eso? Es lo mismo. Lo único es que take a bath, tomar un baño, se refiere más a tomar un baño en tina. Por eso es que para nosotros la más común expresión es take a shower. ¿Okay? Ya le dije que a menos que usted pues en su residencia ahí de 5 cuartos tenga ahí una tina con agua caliente y un bañito de burbujas. ¿Okay? Pero la mayoría acá pues we take a shower. ¿Ok? También, como le dije, vamos a empezar a dividir algunas actividades que hago en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Ok? Veamos, empecemos. José Alvarenga Velázquez, una actividad en la mañana, una en la tarde y una en la noche. Ya sea de trabajo o de casa ahorita. Mr. Alvarenga. Mr. Alvarenga Velázquez. Hi, teacher. Hi. Yo empecé a escribir aquí algunas y apoyándome el traductor porque de repente todavía estamos un poco. Tranquilo. I do early application in the morning. I do? Early aplicaciones aéreas. Aplicación, air application. Son air application. Ajá, air applications, o sea, sí entiendo el punto, pero ¿qué son? Ilústrenos un poco, es que su vocabulario es muy técnico. Sí, no, de verdad, de ingeniería agrónoma, eso es lo que hace, ¿verdad? Eso es lo que es, ¿sí me dijo? Sí, sí. Ah, pues es bien poco quizás que nosotros podamos conocer qué es aplicaciones aéreas. Yo me imagino a un dron lanzando, ¿qué? Lanzando pesticidas, sí. Cosas así. Puede ser dron, avión, helicóptero. Aunque hoy como una caña de azúcar, entonces las áreas son extensas. Insecticidas. Okay. Creo que one word for it to say is pesticide. Creo pesticida es una forma de decirlo. Ajá. Pesticida o insecticida. Okay. I do. ¿Usted las hace? En realidad sí, aunque el piloto es otro porque. Ah, ok. Nada más.
Pero entonces usted algo así como que las prepara o las envía. Exacto, todas las logísticas. Ajá, ah, pues puede decir I prepare peer applications. Okay. Prepare. Preparar es uno de los verbos más comunes en inglés. Prepare. Ajá, I prepare. También luego puede decir I send. Ajá. Es yo envío o yo preparo, porque como dice usted, no las hace, o sea, relativamente quien las hace es el piloto, ¿va? Exacto. Ah, pues es I prepare or I send. Ajá. Eso es en la mañana, in the morning. In the afternoon. I do report. In the I afternoon. Do reports, perfect. Ajá, I do reports, very good. In at night. I do present report. I do. Present report. Presentar el report. Se puede hacerlo. Ah, I present the report. No es I do present. Presentar es solo así la, digamos, ajá, present. Presentar. Present report. Ajá, I present the report. Ajá, porque una cosa es hacer, otra cosa es presentarlo, por ejemplo. I present sí. Reports. Ok. Entonces, eso. Solo en su trabajo pasa, niños. Come on. Día y noche, teacher. Ya viene. Oh, my God. Solo para ya las viene. Clases de inglés le han dado espacio y después you have to come back. La verdad que sí. Y ya viene Zafra y creo que ya no me cae el chance. Eso me comentó Olmedo. Era compañero suyo. Eran de la misma... No. Algo me sí, comentó correcto. Olmedo. Sí, correcto. Uh-huh. Sí, entonces... la verdad que se hace el esfuerzo grande para estar aquí, pero... Termino clase y sigo preparando cuestiones okay. Para mañana. Perfecto. I got it. Thank you. Delmi thank Rivas. You. Thank you. Delmi Rivas. Come on. Tell me. One activity in the morning, in the afternoon, at night. Hi. In the morning... sería que I eat breakfast. Ah, okay, I eat breakfast. In the afternoon. I eat lunch. No, mentira. Yeah, at night I have dinner. No, come on. No. No, sería I drink coffee at 4 p.m. Ok, 4 p.m. Pero siempre de comer, vamos, en la noche. Vamos. Siempre de comer. What about night? Ok. Ok, vamos con... ¿qué? In, at night. In, it, no, at night. At night, ah, at night. Este... ¿qué podría ser aquí, digamos? No sé. No se me ocurre. Le podría decir algo de comer, pero ya creo que mucho. Ya, no, podría ser, veo televisión, navego en internet, preparo mis notas, qué sé yo. ¿Cómo se dice? How do you say? How do you say preparo mis clases? I prepare my classes. I prepare my lesson plans. Sorry, I prepare my lesson plans. Lesson plans. Lesson plans son planes de clase. Son, Lesson plans. Lesson plans. Lesson plans. Okay. Okay, I prepare my lesson plans. Exactly. Thank you, Delmi. Carla? Hello, teacher. Good night. Hi. Good night. In the morning, I give my class. I teach my class. Uh-huh. Okay. In the afternoon, mm-hmm. I check my student homework. My student's homework. Uh-huh. At night, I have English class. Okay, very good. Very good. Thank you. Marcos Antonio Melgar. Hello, teacher.
Hi, mister. In the morning, uh-huh. I go to work in the morning. I go to work, perfect. In the afternoon? In the afternoon, I eat my lunch. I eat my lunch, okay. In at night, I listen to music. I listen to music, excellent. I listen to music, very good. Excellent. Williams, Mauricio. Thank you, Mr. Marcos. In the morning, eat my breakfast. I eat my breakfast. I eat my breakfast. In the afternoon, read my emails and I do my homework. Mm-hmm. At night, study English. I study English. Study English. Excellent, very good. Welcome, Mr. Nelson. Mr. Angel Aguilar. Hi. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night. Hello, Tom. Mm-hmm. In the morning, I take a shower. I take a shower. In the afternoon, I practice soccer. I practice soccer, okay. At night? At night, I walk in a moment. I take a walk. Es como me doy una caminata. Okay. O I walk in the park. No sé si es parque el que tiene por ahí cerca. No. Okay. No. Entonces, I take a walk. Me doy como una caminada. I take a walk. La L no se pronuncia. I take a walk. I take a walk. Exactly. Okay. Very good. Very good. Francisco, okay. Javier. In the morning, I work on the computer. I work on the computer very well. In the afternoon, I prepare reports. I prepare reports very well. At night, I study English. I study English. I study English. Exactly. Study English. Very well. Veamos. Milton, ¿puede o no puede, Milton? No sé cómo va. Como me dijo que va manejando, no queremos hacer que... Solo dígame sí o no. No. Hello. ¿Puede o lo dejamos para después? Yes. Ah, ok, va. Yes. No tenemos que dar que de vueltas allí, no cuente. No, tranquilo. Ok, va. Perfecto. In the morning, I take a shower. Very good. Afternoon, eat my lunch. I eat, recuérdense, I eat my lunch. I eat, uh-huh. I eat my lunch. At night, watch TV. I watch TV. Very good. Very good. Nelson, ¿se anima ya? ¿Ya va a prestar atención, Nelson? No, se nos fue a saber qué le pasó a Nelson. Boris. Vaya, después Nelson, ahorita Boris. Ajá, Boris, cuénteme tres cosas que hace, una en la mañana, una en la tarde y una en la noche. Bueno, sí que está viendo ahí cómo se dice cuando uno hace limpieza en la mañana. Make the cleaning. Cleaning. Eso es hacer limpieza. Ahí está en el chat. Make cleaning. Ah, sí. Vamos a ver. Okay. Cleaning.
Y así se pronuncia más o menos, mire. Le voy a mandar algo para que más o menos vea. Así ve. Made the cleaner. Made the cleaner. O sea, vaya, más o menos algo así, mire. ¿Cómo? Vamos, pronúncielo. Made the cleaning, exacto. Así se pronuncia más o menos, cabal. I made the cleaning. ¿Así? Ajá, I made the cleaning. Ah, ok. Uh-huh. El otro es... Vendedor. Tengo una venta ahí, pues. Ah, ¿qué vende? Un refresco. Ah, ok. Tortilla. Va, pero vamos a, okay, vamos a ponerlo en general. Vamos a poner, por ejemplo, sell products, es vender. Vender productos. Puede ser producto también. Sí, sell products. Ahí está. Sell products. Sí, pero ahí está, sell products. Esta manera, así como se ve. I sell products, okay. Okay. Y después, en la noche. Ah, de noche, clase inglés. Ah, vaya. Podemos decir así de English class. It's play. English class. Class. Uh-huh. Exacto. English class. Ah, English class. Exacto. Okay. O sea que en la mañana, made the cleaning. In the afternoon, sell products. And at night, English class. Ah, okay. Okay. Creo que Nelson tiene problemas con conexión. Veo más pocos cada día, asusta un poco, pero bueno, veremos ahí. Ok. Bien, chicos. Entonces ahí ven que ya podemos dividir, por ejemplo, lo que hacemos en secciones, es decir, en qué momento hago lo que hago en la mañana, lo que hago en la tarde, lo que hago en la noche. Ok. Vamos entonces a trabajar un poquito en una página ya en la que vamos a escribir tres cosas de qué hago en cada uno de los periodos de tiempo. Ahorita se las comparto. Es decir, tiene que escribir tres cosas. Obviamente no va a poder escribir en la página, pero puede hacer. Ojo, yo he puesto tres, pero si usted quiere poner más, puede hacerlo. No vaya a decir, vaya, ya estuvo yo y ¿qué hacemos? Usted puede poner, detallar todas las actividades que hace, por ejemplo, en su trabajo. ¿Ah? Entonces, déjenme ver ahorita. Sí. Ah, está Nelson. Ok, Nelson. Está teniendo problemas con el internet, Nelson, bastante. Sí. Lo que pasa es que tiene como que tiene el micrófono apagado, pero lo oigo. No sé. Me asusta más todavía. Está hablando con el micrófono apagado, Nelson. Dígame, Nelson. Veamos. Sí, ya lo vi. Vale, déjenme estrés. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Ya compartí la hoja. Vamos a escribir qué hacemos. Tres cosas. Yo le he puesto tres cosas. Pero como ya le dije, si usted le quiere poner 10 cosas que hace en la mañana, quien va a incrementar su vocabulario es usted. Pero si usted dice, no, yo solo tres en la mañana, tres en la tarde, tres en la noche, pero si usted quiere escribir su rutina completa y decir, mire, desde que yo me levanto, si quiere ponerle horas, puede ponerle. Para poner horas, solo ponemos y tal vez lo único que le pido para no complicarnos ahorita, porque no hemos llegado a ese tema, solo ponga horas estándar. O sea, decir, sin segundos, sin minutos. Por ejemplo, ah, ok. Por ejemplo, me despierto a las 6 y me levanto a las 6.
me baño si quieren, lo más a las 6:30. Solo ponga así, horas y medias, porque nos vamos a complicar cómo se dice la hora para que no nos vayamos. Ya vamos a llegar a eso, pero ahorita vamos pasito a pasito. Así es que, como le digo, puede poner 6, 6:30, 7, 7:30, 8, 8:30, 9, cosas así. ¿Me comprenden, niños? Yes, teacher. Vaya, vamos yes, entonces. Teacher. Ok, vamos entonces a los... Vamos a crear nada más 3 grupos ahorita. No sé cómo vamos a hacer. Después posiblemente vayamos a hacer otras sesiones. Ok. Falta Boris y Nelson que no han entrado. Ok, esta es una sala solo de hombres. Just gentlemen, solo caballeros. Yes. Okay. Vivan los macho men. Ok. Solo machos. Solo machos. Ok. ¿Entienden lo que van a hacer? Van a escribir 3 cosas que hacen ustedes. Ojo, yo he puesto 3, pero si usted quiere escribir 50, puede escribir toda la mañana desde que se levanta, va al baño, se lava la boca, se lava la cara, se baña, come desayuno, lo prepara, se viste, se va al trabajo. O sea, 3 cosas son muy pocas, pero usted puede poner más. ¿Comprende? Yeah. Yes. Ok, perfecto. Teacher. Una pregunta, teacher. Dígame. La palabra DAO. Ah, es escribe, así se escribe, son verbos parafrasales, write down. Write down. Ah, ok. Solo es escribir. De acuerdo, gracias. Gracias. You're welcome. Thank you. Good night, Boris. The right is de la página que mandó el Boris. Boris, Mr. Boris. Estoy, les escucho. Boris, no me puedo ver y creo que no voy a estar al 100 porque la... Va, está bien, Nelson, no hay problema. Aunque lo escuchemos y participe, está bien, Nelson. Sí está teniendo problemas con el Inter hoy. Sí, voy a hacer la cacha aquí. Va, no se preocupe, tranquilo. Con saber que está ahí y participe, estamos. Ahí, no, vamos a trabajar. Sí, veo que sí. Vamos a estar ahí entonces en la página nada más, haciendo las actividades 3, día, noche, todo eso. Nada más, solo eso. ¿Ok? Williams. Ok, teacher. Ok, okay teacher. Good morning. I have breakfast. Breakfast. I have breakfast. Yeah, breakfast. No creo que hagan las mismas, ¿verdad? Pero bueno, no sé si están haciendo las mismas. Cada quien puede hacer y después se las comparten. Okay. Ah. Okay. Son 3 más que todo de ustedes. Okay. No sé, por ejemplo, cada quien, como digo, es diferente. Pero pueden ser más si quieren. Okay. In the afternoon, I have lunch. Uh-huh. Yes. I have lunch. ¿Qué más? I have lunch. I watch TV. I prepare report. I send email. I answer mail. I answer phone. I have meetings. Tengo reuniones. ¿Qué sé yo? El cafecito no debe faltar en las tardes. I drink coffee. Sí, eso sí. Eso sí. Sería pecado, pero incluyan más. Okay. Break. Ajá, I have a break time. ¿Y tomar una siesta? ¿Cómo se dice? Ah, ajá. Los profesores, ya van saliendo las costumbres de los profesores. Así se dice, siesta. Take a nap. Take a nap. I take a nap. Exacto, eso es tomar una siesta. Take a nap.
Llevar a mis hijos a entreno. Take my sons. Llevar a mis hijos a dónde? A entreno. Mm-hmm. Training es. Entreno the de training. Pre- the okay. Training. Take my sons to the training. Llevar a mis hijos al entreno. Take my sons to the training. Ajá. Llevo a mis hijos al entreno. Ajá. ¿Cómo se dice refuerzo en la lectoescritura? Ajá. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle. Quiero ver. Scholar. Creo que es Scholar. Por ejemplo. Más que todo lo vamos a poner en general. Scholar uh-huh. Reinforcement. 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 Exacto. Scholar Reinforcement. Scholar Reinforcement. Ajá, refuerzo escolar. Es, o sea, refuerzo escolar. Ajá. Ajá. I prepare lesson class. Ajá. I prepare lesson. Sí. Porque otra, si lo quiere poner solo como lectura, es reading comprehension. Comprehension, ya. Yeah. Lectura comprensiva. Ajá, eso, ahí se le conoce. Reading comprehension. Comprensiva. Comprehension. Hacer la cena, ¿cómo sería? O sea, no que me la compre, que yo la hago. I cook. Ajá, I cook the dinner. Mire, teacher, how do you say I don't know? ¿Cómo se dice algo que están poniendo de toda su rutina? Teacher. Ajá. I have a question. Dígame. Is correct, I get up at 5 o'clock. Yes. I get up at 5 o'clock, yeah. Teacher, other question. Ajá, uh-huh. Another. I wake up 4 o'clock. I wake up at, recuérdense que cuando yo digo todo eso, siempre tengo que decir la hora at. Ah, ok. I wake up at 4 o'clock. I eat dinner at 6 o'clock. Something like that. Ok. Uh-huh. ¿Qué hay de los otros? Teníamos una duda, teacher. Dígame. Como son actividades, tres actividades, entonces, pero las estamos haciendo individual, después las compartimos entre el grupo. Sí. Exacto. Ok. Pues las pueden compartir. Ok, thank you. Sí, ahora no son solo tres actividades. Yo tres he puesto como mínimo en la página, pero usted puede escribir más. De acuerdo, de acuerdo. Escucho okay. Cómo. Mi compañía. Orfa is here, guys. Williams, Boris, and Nelson. Orfa is here. Good night. Good night, Miss. Yeah. Ahí está Williams, que de hecho que estamos trabajando las actividades que hacemos en la mañana, en la tarde y en la noche, Orfa. Okay. Eso es nuestro trabajo ahorita. Hagan las individuales y después las vamos a compartir. Está bien. I wash the dishes, puse yo. Exacto, yo lavo los platos. I clean the kitchen. Yo limpio la cocina, I clean the kitchen. I study English. I study English. Vladimir, creo que le toca hacer eso también porque está tomando nota. Ah, no. ¿Hola? Está tomando nota, dice cómo se dice lavar los trastos, limpiar la cocina. Como todavía nos cuesta, no toca que anotar todo porque si no... No, yo pensé que porque lo hacía. ¿Hola? Lo hace. No. Lo hace usted. No, no lo se hace usted. Come on. Tiene quien se lo haga. Tiene ahí su mamá. Sí, ya estoy casado. Pues no, tiene que ayudarle. No me vale. Y esa discusión no, de otro día. Ahorita solo estamos con el vocabulario, ¿ok? Ay, no, pues. Ya hasta rojito se puso, José. Vladimir.
Tranquilo, Vladimir, usted anote, no tenga pena, anote ahí cómo se hacen las cosas y después... No, que no ayude. Nelson is still having problem. My teach. ¿Cómo se dice planchar la ropa? Iron. ¿Cómo? Eso es de que Iron Man es el hombre planchado. Oh. No es como ustedes creían, el hombre de acero. El hombre de acero. Es el hombre planchado. No, mentira. O sea, es ambos. Iron es hierro, pero también Iron es el verbo planchar. Oh, entonces hay Iron Man. Iron, se pronuncia Iron. Uno dice Iron Man, pero ya cuando oyen a los gringos dicen Iron Man. I am the clothes o I iron. Yo plancho. Iron. Ajá. Oh, wow. Iron. Ajá. Iron. Iron. Iron the classes. I mean. Uh-huh. Bueno, ya que las veo bien oficiosas, trapear. Barrer. Trapear, barrer. Mop es trapear. Mop es trapear. Broom es barrer. Oh. Uh-huh. Eso, José, usted solo mire. Yo vi TV. Y diga, lo voy a practicar. Hoy que nos diga, José, ¿verdad? Actividades de hombre. Actividades de hombre. Watch soccer, por ejemplo, mirar el fútbol. ¿No le gusta? Watch TV series. No, pero el hombre pasa trabajando por lo que se ve. La verdad que sí. I work. No, ahí dentro de tu trabajo es preparar reportes. He prepares reports, he something like that. Creo que no para tiene que tiempo. Para que se haga una idea, sueño con mi trabajo. Más. Resuelvo porque los problemas. Porque a todos nos pasa eso. En el sueño resuelvo los problemas. El meme, ¿no han visto el meme? Me acuesto para descansar y sueño que ando trabajando, dice. Así me pasa. Ah, no, yo no. Yo trato de desconectar. Out of my mind. Me too, although I have to work. Yo también, aunque tengo dos trabajos, niños. It's really hard. Yeah, but I mean, I enjoy both of them. Pero disfruto ambos de ellos. Obviamente, uno es estar aquí con ustedes. ¿Y do you have children? Yeah, I got two children. Oh. I mean, I got two girls. They are little. Wow. Yeah, I have to. ¿Cómo hace? Generalmente, I mean, the weekends are a little bit kind of, I mean, the weekends. Yeah. It's the opportunity. Yeah, to rest a little bit and sometimes you have to find time for. Yeah, the family is important. Yeah. A sacarlos y vamos a que tengan minutos para participar. Teacher. Hi. Yo quiero decir ropa. ¿Cómo se dice? Clothes. Yeah.
Closes. Closes. No sé si es que usted dice que usted plancha. No, I wash at wash. Ah, es lavar. Lo que pasa es que para hacer la lavada, como en inglés tiene otra forma de decirla. Ajá, ¿cómo es? Se dice do the laundry. Do the laundry. Ajá, I do the laundry. O yo hago las lavadas, o yo lavo. Tendría que verlo, porque ahí está ya en el chat. Ok, gracias, teacher. Ok. Vaya, niños, ya hicieron ahí algunas partes, ¿ok? Algunos pusieron, por ejemplo, cosas de sus casas. Empecé a ver ahí que, pobrecitos, así como que era una lista de todo lo que usted hace en su casa. Bueno, ni modo. La idea, como es inglés para el trabajo, era más el trabajo, ¿verdad? Pero yo lo sentí como que aquí se desahogaron y empezó a poner, yo lavo, yo plancho, mire, a mí me toca que preparar la cena, el desayuno, el almuerzo, cambio a los niños, los llevo a, no sé, sentí como una lista así de más que de, I mean, complainings. Pero está bien, ¿verdad? Pero el punto que los he sacado es para explicarles, por ejemplo, ¿cómo se pregunta? Una vez más, do you, esa es la pregunta. Por ejemplo, do you wake up early? Algunas cosas, se les pone a veces algún adjetivo como early, por ejemplo, que es temprano, late también, puede ser do you eat lunch late? O la otra que podemos ir a aprenderle, si usted quiere, póngale horas. La mayoría ya se puede los números. La otra es what time do you? Esto lo vamos a ver más adelante. Pero esto es tan fácil como hacer la misma pregunta. Por ejemplo, yo le voy a poner, do you have lunch? Ok, do you have lunch? Esta sería mi pregunta. ¿Usted almuerza? Porque hay gente que dice, no, mire, pues en mi trabajo no. No, y yo para aprovechar, por ejemplo, pero esa es la pregunta, do you have lunch? Para preguntar, ¿a qué horas? Solo se le agrega la partida. What time antes, entonces la pregunta quedaría, what time do you have lunch, por ejemplo. Sigamos aprendiendo. ¿Sí entienden esa parte? ¿Está claro? No quiero confundirlos. ¿Sí está claro? Vale. Para que ahorita nos vayamos unos minutos a hablar, por ejemplo, como que Vladimir le pregunte a Carla, Carla, do you iron the clothes? ¿Usted plancha la ropa? Carla dice, yes, I do. O sea, pero antes de eso puede leer, desahogarse con sus compañeros y empezar a enlistar todo lo que usted hace. Miren, la mañana cambio, viera, lavo la ropa, plancho, llevo a los niños, que los cambio, pero no porque los cambia por otros niños, sino que los cambia de ropa, o sea, depende, ¿no? Pero ahí puede decir usted todo ese tipo de cosas. Lee la lista y luego, de que la han leído la mayoría, pueden hacer algunas preguntas. Hey, usted así extrañado. Mire, y usted prepara la cena. Do you cook the dinner? Ok, ¿usted cocina o cocina la cena? Yes, I do o no, I don't. ¿Sí me entienden hasta aquí? ¿Para ir trabajando en las rutinas? ¿Sí? Ok, entonces, vamos entonces. Ya como todos hicieron las rutinas, vamos a compartirlas. Y luego comparten ahí las quejas de todo lo que hacen. Y ya luego se cambiarla y pueden empezar con las preguntas, ¿ok? Ok, it's there. You have been getting. You have been invited too. Ya ha sido invitado a empezar otra vez las sesiones. You forget me. Aquí los machos van a hablar y empiecen a decir todo lo que hacen como machos. Aquí pueden decir como machos, yo juego fútbol, no sé qué. A menos que vaya a hacer ahí una lista, no, mire, yo tengo que, no es malo, ojo, no me malinterpreten, pero que usted empiece, mire, yo lavo mi ropa, yo lavo mis trastes, yo me baño solito, o sea, yo cocino mi comida, qué sé yo, ¿ok? Vamos, pues, quiero irlo a hablar la próxima vez que entre. Vaya.
Va, yo quiero ir aquí ya que empiezan a quejarse, perdón, a decir todo lo que hacen, disculpen. Y ya después empiezan a preguntarle así extrañado al pobre compañero. De verdad, usted cocina la cena. Do you cook the dinner? ¿Ok? Y de verdad, usted prepara su desayuno. Do you prepare your breakfast? Cosas así. Así quiero ir. Quiero irlos a hablar la próxima vez que entre a la sesión, porque tenemos poco tiempo a veces para hablar. Y si no habla aquí, no va a hablar en otro lado, niño. Así es que, please. ¿Ok? I study English, I do my homework, and I go to sleep. It's all of me. Now, Demi. Okay. Empiece la lista de las quejas, no, perdón, de lo que hacen el día. In the morning, tell me. In the morning, I get up. I drink coffee. I take a shower. I go to work. Afternoon. I cook. Cocino, así, ¿verdad? Sí, I cook. I cook. I take a nap. 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 No, nap. Con B, cierre la P. Nap. Nap. Ok. No, nap. Es que me pone una S al final. Es nap. Nap. Exactly. Nap. Me acuerdo cómo fue que me dijo de... refuerzo, algo así que me dijo. Refuerzo. Ah, reinforcement. Escola reinforcement. I do... I do. Ah. Escolar reinforcement. I do. I do escolar reinforcement. Yo hago refuerzo escolar. Okay. At night, take a shower. I iron. I mop. Finish. No se va a la cama. No. Spanish. ¿El qué? Spanish what? Spanish what? Spanish. What do you have to speak in Spanish? ¿Qué tienen que hablar en español? Speak English. For example. Ajá. I get up at 5 a.m. Exactly. I take a shower and finally I get dressed. Okay. More? I don't know. No sé, es usted. Luego puede describir lo que hace en la tarde. Esos son ustedes. O puede seguir lo de la mañana, no sé. Yo le di libertad ahí. Finally, in the morning. Ah, okay. That's okay. In the afternoon. Uh-huh. I eat lunch at 1 p.m. Okay. After I take a nap. Uh-huh. En el trabajo, bárbaro. And 2 p.m. I go to my job. Okay. Es como yo, como que yo regreso al trabajo, algo así, ¿no? Sí, sí, entiendo. O sea, entiendo que su trabajo le queda cerca y le queda espacio hasta de echarse una durmia, como decimos en el buen salvadoreño. Yeah. Ok. At night, I go to, ¿cómo se dice? Yo salgo de mi trabajo. No sé si está bien. I leave. Es que, o sea, yo puse I go to go out. No, I leave my work. Es I leave. Cuando yo salgo de mi trabajo. Exacto. Yo dejo mi trabajo o salgo de mi trabajo. No lo hay aquí. Bueno, at 6 p.m. Uh-huh. Okay. I drive my car in the traffic, los chorros.
Yeah. In the traffic, los churros. Ajá. Los churros. ¿Cómo se dice? How do you say llegar o arribar? Arrive. Arrive. Yeah, arrive. Okay, entonces. ¿Quién las cuida a ella? ¿Nos deja la cena ya solo caliente? Ah, ok. Entonces, I warm the dinner. En este caso es yo caliento. I warm the dinner. Exactly. I warm the dinner. Okay. Warm. Yeah. Warm the dinner. I warm the dinner. Okay. Uh-huh. Excellent. Warm the dinner. Mm-hmm. ¿Qué le dijo ahí? Do you drink? Niñas, ¿qué están haciendo? Come on. Recuerde que preguntamos. Sí, me imaginé. Como no está Samuel, me imagino, pero sí me imagino qué es. O sea, tengo mala memoria. Dicen que los maestros tenemos mala memoria. No dejen al hombre ahí que ni sabe de qué están hablando, mire. Dejarme la luna. Josué. Ya empiezan con preguntas más personales. Ya ven que para qué sirve el do you, para hacer ya preguntas también más personales. Hoy pregúntenle y díganle, y él tiene que contestar sí o no. A ver, ¿quién se anima a preguntarle? Vaya. A ver, Carla. Do you drink beer? No sé qué me está preguntando. So, what's the meaning of beer? Beer es cerveza. No. No what? Dígales con toda seguridad, como buen caballero. No. ¿Cómo es? No. Dígale. No. No, I don't. Exacto. No, I don't. No, I don't. No lo veo muy convencido. Only Coca-Cola. Me regañan, digan, no, I don't. Because they just called me. Solo Coca-Cola. No, solo Coca-Cola. Just Coke. Just Coke. Coke. Exactly. That is Coke. That is just Coke. Uh-huh. Just Coke. Solo Coke. Es el nombre de Coca-Cola en inglés, Coke. Y le quiero preguntar a qué hora hace su tarea. Ahí es. What time? Exacto. ¿Cómo preguntaría hace su tarea? Primero pregúntale si hace su tarea. Do you? Do homework. Do you do your homework? Do you do your homework? Ahora solo póngale el what time. What time do you do your homework? Exacto. ¿A qué horas hace su tarea? Y ahí no es necesario tampoco contestar con horas. Puedo contestar con lo que ya le dije. In the morning, in the afternoon, o at night. Exacto. También esa es la forma de contestar. Okay. Y no las he hecho. Entonces, así como dice aquel niño, never say never. Nunca digas nunca. Never say never. Lo mismo para, digamos, what time do you go to sleep? Exacto. Todo la WH question que vamos a ver después, todas se usan antes del do you. Do you es la estructura básica para preguntar. Así como ustedes ya le preguntaron personalmente al hombre, ¿bebe cerveza? Do you drink beer? O sea, y él le dijo así como buen caballero, no, I don't. Okay. No muy seguro, pero no lo dije. Yes. Okay. Estamos en cámara y esto va a quedar grabado, no lo podemos decir públicamente. Okay. Es que no sabía que me estaban preguntando. Y ya cuando lo supo, tuvo que reaccionar y decir no. ¿Ah? No, está bien, a lo de Mr. Alvarenga. Ok. Veamos. ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Quién va? ¿A quién mandan a comprar tortillas? Que aquí solo habían caballeros, no, mentira. Había los mandan. ¿Okay? Entonces, usted humildemente en inglés dice, I go to buy tortillas. Así se dice en inglés. I go to buy tortillas. A menos que también quiere decir, y C
send me to buy tortillas. Ella me manda a comprar tortillas. Cualquiera de las dos es válida. Sends me to buy tortillas, ¿ok? Okay. Las dos puede usar. She sends me. Okay. Pero como estamos hablando de que usted lo hace, usted dice, I go to buy tortillas, ¿ok? Tortillas es in English, sorry. Yo cumplo la orden. Exacto, ok. I, se dice, I obey, yo obedezco. I obey. I obey. Very good. Very good. We are learning English, guys. Estamos aprendiendo inglés. Yes. De verdad. No ha hecho tareas desde cuándo, por favor, ¿cómo fue? No, teacher. Hi. Yo. Tengo una duda. Y no, y eso estábamos hablando con Orfa. Diga. Porque al inicio de la clase usted dijo de que estamos ya en la clase número 9. Exacto. Y que sigue la tarea 10. Pero sí. Yo voy por la tarea 7. Quiere decir que voy atrasado con... Con una, tú. Porque hoy sería la 8, hoy sería la 9. Pero, bueno, no sé si yo... Entonces yo voy atrasado, dice, yo había puesto que la lección de ahora era el número 7. No, 7. La lección de ahora es la número 9, caballero. Number mañana 9. Es la lección número 10. O sea que mañana ustedes tienen que haber terminado la tarea 10 y haber hecho el examen de medio curso. ¿Sí? Oh. Yes. A mí me faltan entonces varios. Sí. Tienen que trabajar duro. How do you say yes. Debe de trabajar duro? You have to work hard. Oh, you have to work hard. You have to work hard, Orfa. Exactly. Tomorrow, work hard. Yeah. Work hard. Work hard. Work hard. Very, very hard. Exactly. Lo otro es cuando la gente dice trabajo duro, hard work. Ah, okay. Hard work. Pero en este caso es tienes que trabajar duro. You have to work hard. You have to work hard and study hard for exactly. The for learning English? No, para la prueba o how do you say? You have to study hard for the midterm. Es medio examen o examen de medio curso. Midterm exam. Okay. Midterm. Okay. Midterm. Midterm, yeah. Okay. Ah, pero aquí están tranquilos allá. En un grupo estaban ya sacando preguntas personales. Ah. Ya, pues, ya les enseñé y en el otro grupo estaba peor porque son los caballeros, pero estaban diciendo, mire cómo se dice, me mandan a comprar tortillas o yo voy a comprar tortillas. De verdad, that's true, I mean, es cierto. No estoy mintiendo, I mean, that's true, es cierto. That's... Yo le dije, sufridos. Se dice, I go to buy tortillas. I go to buy tortillas. Okay. Ay, sí, no voy a comer. Y la última expresión es cuando lo mandan, I obey. Yo obedezco. I obey. No. Y en el otro grupo la pregunta personal era, do you drink beer? Yes, I like. Yes, I do. No, I don't know. No. Yes, I like. Incántaro. Go with the attendance first. So sorry, I don't see too much. Just 9 people. Esta es la clase más corta, pero ni modo. Let me see. There is aclarando conceptos. Veamos, martes. Boris Cons, no, permítame. Brenda Raquel Reyes, no está. Edgardo Serrano Santa María, no. Elizabeth del Carmen Martínez, no. Francisco Eduardo Larín Pineda, no. Gloria Evelyn Vázquez Pérez, no. José Nelson Ruiz, está Nelson, no. Sigue teniendo problemas con el Inter, pobrecito.
José Samuel Reyes Castro, no. Luis Martínez, no. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher, present teacher. Very good. Porfa, Lizeth Barrera de Payés. Present teacher. Okay. Let me see. Orfa Lizeth Barrera de Payés. Oh my God. Sandra Patricia Marroquín Loais. Víctor Manuel Olmedo, no. Y Angela Yasmina Medina, no. Oh my God. Bueno, y modo, vamos a aprovechar lo que se pueda de la clase. Entonces, ya repito que esa es la estructura básica para hacer preguntas. Ya vimos unas rutinas, por ejemplo, ya compartieron ustedes rutinas de suyas. Aquí está, por ejemplo, una rutina con horas de un profesor. Supongamos que es un profesor en línea, a las 6, de 6 a 8 se levanta, hace el café, hace el desayuno, camina, hace yoga para energizarse para el día, de 8 a 9:30. Aquí está, mire, estos que están acá son verbos. Grade, que es califica el trabajo enviado o planea el tiempo. Acá luego tiene horas de oficina, luego a esta hora toma el break para caminar, para estirarse, stretch, para hacer un buen café o hacer llamadas personales. Luego de 11 a 12:30 para responder a los estudiantes, a los padres, a los colegas, vía email o voicemail. De 12:30 a 1:30 tiene lunch, de 1:30 a 2:30, 1:30 to 2:30, conduct live lesson, lleva o da clases, vía Zoom, Google Hangouts, or create or pre-recorded video lesson, crea o graba lecciones, de 2:30 to 3:15, reach out to students who may be falling behind or struggling, trata de alcanzar a los estudiantes que van fallando o que están batallando con los contenidos, from 3:15 to 3:30, to take break again, toma un break para caminar, para estirarse, para tomarse un buen café o hacer llamadas personales. Cuidado. 3:30, from 3:30 for 4:30, planning time, otra vez calificar y tiempo intencional para ya irse como que a la familia, a tomar una caminata, a ver la TV, y hacer alguna otra actividad de descanso. Eso debería de ser el común, pero a veces los que somos profesores a las 10 nos están preguntando los padres todavía. Veamos, esta es la rutina de alguien. Esta ya es una rutina en tercera persona. Vamos a practicar lo que él hace o lo que ella hace. Job, ¿qué es un job? Es lo que él hace. He's a programmer. Paul is a programmer. Es un programador. Miren, en la mañana, gets up 9:30, has breakfast, naps a little, start working at home. Él empieza a trabajar a las 11. En la tarde, has lunch at 3:15, gets dressed, works on his computer, and has some snacks. ¿Qué son snacks? Como unos churritos o tiene algún bocadillo. Snacks puede ser algo así como un bocadillo. Okay. Evening, calls his mother. Él le habla a su mamá, ordena pizza, cena, chatea con sus amigos, se da un baño y, como es programador, se va a dormir hasta las 2:30. Entonces, aquí, ¿cómo podemos hacer? Aquí podemos ya ir poniéndole hora. Por ejemplo, ¿cómo vamos preguntando? Dejo. ¿Cómo pregunto sobre alguien? Ya dije, cuando quiero preguntar sin saber la hora, solo pregunto, do you? Pero en el caso de tercera persona, pregunto, does he? ¿Ah? Y en el caso de tercera persona con ella, does she? Y si quiero saber, what time does she, por ejemplo, o what time does he? Does he, do you, does she, es la estructura básica. Como ya dije, algunos grupos ya empezaron a preguntar, perdón, de manera personal, eso no lo he enseñado aquí. Si usted no quiere contestar algo, porque le preguntan algo que usted no quiere, y usted muy estúpidamente puede contestar, it's too personal. Por ejemplo, do you puede preguntar, ¿tienes novia? Do you have girlfriend? ¿O tienes novio? Do you have boyfriend? Y usted dice, it's too personal, no le quiero contestar. Tal vez está esperando que caiga otro, ¿verdad? No quiere decir ni sí ni no. Entonces, que caiga otra, que usted puede decir, no, it's too personal, ¿ok?
Entonces, pero ya do you es la estructura básica, que lo mismo aplica con terceras personas. Does he, bla, 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 por ejemplo, does he have boyfriend, does he have girlfriend, sorry, ¿tiene él novia? O sea, ya no pregunto do you, sino does he. Y ahorita les comparto la hoja en donde vamos a ver varias, varias rutinas. Pueden escoger algunas, hay como 9 rutinas de diferentes personas, obviamente, y luego pueden estructurar las preguntas. Yo paso siempre para que me digan, mire, teacher, cómo se hace la pregunta o cómo, cómo hago. Si pregunto en hora, what time, puedo contestar sin hora. También puedo decir in the morning, in the afternoon o at night. Por ejemplo, what time do you wash the dishes? Vaya, al grupo que preguntó, vaya, ¿a qué horas lo mandan a comprar tortillas? What time do you send to buy tortillas? Por ejemplo, ¿a qué horas lo mandan a comprar tortillas? Y usted ya dice, in the morning, in the afternoon, in the night. A los 3 tiempos lo mandan a comprar tortillas, por ejemplo. ¿Me doy a entender? Ese es como ya para que usted vaya diciendo y se vaya acostumbrando a decirlo en inglés, aunque sea, para que va. Entonces, esa es la forma. Voy a compartir la hoja una vez más vía WhatsApp. Si tienen alguna duda, ya dije, paso por los grupos y pues la vamos resolviendo. Ok. Por favor, coordina. Ah, pobrecito, Nelson. Ahí hay como 9 rutinas. Ahí puede elegir la que más le guste o de quién va a hablar. Y tanto le puede poner what time does Anna o what time does she o what time does he o what time does Jason, I don't know. Ok, igual paso por cada uno de los grupos y contesto todas las preguntas. Boris Alvarenga estaba en los que mandaban a comprar, no, así como no, ahí estaba, no, no me acuerdo. Sí, ¿con quién estaba Boris? Sí, que con Williams y con Orfa estaba, ya me acordé. Ajá, sí, con Williams creo yo. Williams y con Orfa, sí, ahí estaba Nelson también. No, no estaban con los que mandaban a comprar. Esos eran otros. Esos eran otros. Angela, ok, Angela is here. Veamos, no, Angela va para la 2, la vamos. Bye. Hello, teacher. Hi. I don't understand what you say. Vaya, tenemos las rutinas de 9 personas ahí. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. Ustedes, por ejemplo, una de las primeras cosas que leen, que pueden hacer es escoger la rutina de alguien, por ejemplo, y leerla. He goes to the gym at ta 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 in the morning, in the afternoon, sorry, son. ¿Ok? Luego pueden ir preguntando sobre cualquiera, como que Carla pregunte, por ejemplo, sobre Ana. Creo que una es Ana. ¿Vale? What time does Ana go to the gym? What time does Ana go to the gym? ¿Sí me entienden qué van a hacer? Hoy vamos a hacer lo mismo de what time do you, pero ya no con primeras personas, sino con terceras personas. Terceras personas. Exacto. What time does... Exactly. Does she or he? Exactly. O le puedo poner el nombre porque ahí tiene el nombre también. Name. Ajá. Digamos, what time does Melanie get exactly. up? Ajá. Get up. Recuérdese que eso, ahí es get eso up. Eso le iba a decir, hay que quitarle la S. Exacto, ya oralmente le quita la S. Y entonces ya, por ejemplo, le pregunta a Vladimir y Vladimir responde. ¿Mm? Okay, yeah, I get it. Okay. Okay, let's see. Yeah. Does she or does he? Exacto.
Puede ser does he o does she o what time también. What time does he o what time does she. What time does he o what time does she. Vaya, lo voy a poner más sencillo. Aquí no hay señoritas, pero por ejemplo, si usted quiere preguntar si ella se baña, ¿cómo diría? What time does she? Ahí estamos preguntando a qué hora, pero does she take a shower? ¿Se baña ella? Does she take a shower? Exacto. Esa es la pregunta si ella se baña. Ahora, si yo quiero preguntar, ¿a qué horas ella se baña? What time? Exacto. What time does she take a shower? What time does she take a shower? Okay. Exacto. Y así con cualquiera de las personas que están ahí. Ahí hay 9 personas que hacen diferentes actividades. Recuérdense que cuando ya hago la pregunta, le quito la S a la actividad, ¿verdad? Yes. Ah, va, perfecto. Entonces, no he hablado nada. Los quiero ir hablando sobre la rutina de diferentes personas. Ok. Ok. ¿Qué vamos a hacer? ¿Do you understand? No. No, teacher. ¿Qué hacemos? Tenemos las rutinas de diferentes. Lo mismo que hemos estado haciendo sobre las rutinas mías o de segunda persona. Pero hoy vamos a hacerlo con una tercera persona. Por ejemplo, ahí tengo Ana, por ejemplo. Supongamos que yo pregunto si Ana va al gimnasio. ¿Does Ana go to the gym? Esa es una pregunta. Y yo puedo responder, yes, I do, o no, I don't, o no, she does. Yes, she does, o no, she doesn't, sorry. Eso es. Pero también, como dije, puedo preguntar, what time does Ana go to the gym? In the morning, in the afternoon. Limitémonos más que horas, aunque ahí hay horas, limitémonos in the morning, in the afternoon, or at night. Entonces, eso es nada más lo que vamos a hacer, preguntar sobre las rutinas de terceras personas. ¿Comprendido, Williams? Se desactivé el audio en su momento, perdón, Williams. ¿Sí, comprendido? Angela, welcome. Hi, teacher, thank you. Hi. Teacher. Do you understand, Williams? Dígame. Boris? Solo. Dígame. Teacher, solo si me ayuda, no pude anotar, hacer la nota de cómo preguntar sobre alguien en primera, segunda y tercera persona. Eso lo dijo cuando estábamos en la, hace unos minutos. Lo que vaya, para preguntar en primera persona es generalmente do you, que es la segunda, pero siempre contesto con I. O sea, do you es para primeras y segundas personas en plural y en singular. ¿Ok, Williams? Eso sí. Do you, do we, do they? ¿Ah? ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Por ejemplo, cuando preguntamos, dije una pregunta, pues indiscreta, por ejemplo, ¿tú bebes cerveza? Do you drink beer? Esa es una pregunta directa con el do you. Ahora vamos a hacer, Williams, esas preguntas, pero en terceras personas usando la página que tenemos. ¿Ah? Okay. Por ejemplo, en la página está Ana, no la puedo, permítanme, voy a ver si la veo ahorita la página, ahorita la veo, ahorita la tengo aquí. Por ejemplo, Victoria, veamos de Victoria. Dice que Victoria, ¿does Victoria go shopping? Yes, she does. Está en la tarde, ¿sí que ella va de compras? Sí. Ahora, para poner a qué horas ella va de compras, digo, Williams, what time does she go shopping? Y ya digo, she goes shopping in the afternoon. ¿Ah? Y así tengo a 9 personas, Paul, Jessica, Ana, qué sé yo, Mark. O sea, entonces vamos a hablar sobre esas terceras personas. ¿Comprendido? Sí, teacher. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Angela, Boris, Williams, Orfa, no. No. Ok. What time Jessica has a shower? Recuérdense algo aquí, José. What time does? La pregunta básica es does. Primero, what time does Jessica? Jessica. Ajá. Y la otra cosa es que cuando yo estoy preguntando, recuérdense que la regla la absorbe el does. Entonces es, what time does Jessica have or has? Have. Exacto, have.
¿Sí? Solo para recuerdo. Por eso es de que ya van mezclando todas las estructuras, ya tienen que saberlo oralmente. Ya escrito, con todo respeto, es un poco fácil saber cuándo le quito la S y cuándo no, pero ya hablarlo es lo que ya, y como le digo, es la meta, pues. Yo ya dije que no quiero que usted le presente ahí, mire, puedo hablar inglés como que es en el aeropuerto, y usted dice, no, quiero así, I need that you speak English, ¿ok? Yes, yes. Ok. Hey, teacher. Entonces sería, what time does a shower? Solo hoy le faltó Jessica. Jessica, se comió Jessica. to answer, how do you say? In the afternoon or at afternoon? Sí, in the afternoon, no. Siempre, ya les enseñé, in the morning, in the afternoon, and in the at evening. Night. At night, ah, ok. Esas no, son las tres. In the evening. No, at night. At night. Ok. Okay. Después de in the evening, pero después, más adelante van a aprender cuándo usar in the evening, cuándo in the morning. Hay algunas reglas, así es que ahorita mejor dejémoslo. In the morning. In the morning. In the afternoon and at night. Hasta ahí dejémoslo. Ok. Es que yo tenía entendido, por ejemplo, cuando digo good evening, sí es buenas noches, pero cuando llego, ¿verdad? Cuando estoy llegando, como un saludo. Y good night, buenas noches siempre, pero cuando ya me voy. ¿Con quién? Creo que con Carla fue una de las primeras que me abordó con esa teoría. Y le digo yo que las teorías dicen, esa es una de las teorías. La otra teoría es que good evening es buenas noches solo entre las 6 y las 8. Mm-hmm. Entonces, yo le digo si que... Si llego a las 9 ya no aplica. ¿Ah? Por la teoría, si a las 9 ya no aplica. Exacto, vale, pero vuelvo. Son teorías, es como que en este sentido, por lo menos en el lenguaje, nunca han llegado a un común acuerdo. Dependiendo de la óptica con la que lo mire, va a decir, no, lo que usted dice es razón. Pero si dice otro, no, lo que el teacher dice es razón. Entonces, prefiero en este caso romper esas reglas, por lo menos porque no hay una regla fija establecida sobre esa base. No, de hecho, que hace poco preguntaba y no hay una así como una Real Academia de la Lengua Inglesa que dicte una norma. Sí hay una Real Academia de la Lengua Española que dicta normas, sí, para el español, pero en inglés no hay. Hay el inglés británico es como la base, pero en realidad el inglés británico, que podría decirse que es el primero que nace del alemán. O sea, entre jutos y sajones, entonces nos vamos a ir al alemán, que sí tiene más reglas, y nos vamos a meter en cuestión de familia. Y a eso tienen que agregarle, por ejemplo, que el inglés británico es diferente del inglés australiano y del inglés norteamericano. Y el inglés norteamericano tiene otras raíces, como que ya no aplican mucho, ni en acentos. Es como aquí, por ejemplo, uno, sin ánimo de nada, en el caso de Delmi, pero a veces uno dice los de San Miguel tienen un acento diferente a los de San Salvador. Así se dice, o sea, entonces lo mismo pasa en inglés. En Norteamérica, los sureños y los norteños son un caso, tanto a veces en palabras, como en reglas, como en acentos. Entonces, para aclarar el punto, lo que sucede, Vladimir, es que no vamos a llegar a un común acuerdo. Por eso es de que en ese caso rompo mejor la regla y solo la explico, pero no aplico ninguna, pues. Yes. Okay. Thank you, teacher. Okay. You're welcome. Okay. Toma su desayuno. ¿A quién nos desayunamos? ¿Cómo es? Me hizo desayuno. Teacher. Ajá. Creo que, bueno, yo la verdad estoy confundido. ¿Cómo hacer la pregunta? Tercera persona, por ejemplo, what das Ana, por ejemplo, estoy preguntando qué hace Ana. Exacto. Yo lo único que dije es que le pueden poner what time. Va. Como explico sí, una vez más en el ejemplo, Ángel. Uh-huh, uh-huh. Pregunto, ¿se baña ella? ¿Cómo haría la pregunta? Das. Das. Ana. She. Das. Das. She, das. Ana. O póngale cualquier nombre. Das. Ajá. Ana. Das. Ana. Take a shower. Sí, okay. Okay, esa es la pregunta básica. Si Ana se baña. Ahora, si yo quiero ponerle a qué horas lo hace, ya le pongo a todo eso que tengo, le pongo el what time. Entonces ya me quedaría what time does Ana take a shower. Mm-hmm.
¿Sí me entienden? Copiado. Yes. Vale. Entonces, ahí tengo todas esas. Por ejemplo, yo puedo preguntar, digamos, Jamie, what? No, pregunto, esa parte hay que dominarla y ya, pero ahorita van a ir aprendiendo. Por ejemplo, Jamie, at night o en la noche, does Jamie watch TV? ¿Ve televisión, Jamie? Ahí lo tengo. Aquí tengo yo la hoja. Yes, she do. Yes, he. Porque Jamie, sí, en este caso es un caballero, creo. Ah, sí. Creí que era mujer. Entonces yes, es... Yes, he do. Yes, he does. Porque yes, el does es para terceras personas. Sí, sí. Okay. Yes, he does. Exactly. Y si fuera no, ¿cómo sería? No. No, he doesn't. Exacto, no, he doesn't. Va, perfecto. Ahí estamos claros con esa parte. Yes, teacher. Va. Thank you. No, pero tranquilo, después termino de explicar la otra. Si yo pregunto, okay, la siguiente es, what time does Jamie watch TV? Y ahí ya no tengo que decir hora, puedo decir at night. At night, 7 o'clock. Puedo decir at night o puedo decir, si quieren también, he watches TV at night. Él ve televisión en la noche. He watches TV. He watches TV at night. He watches TV at night. Exacto. Okay. ¿Quedó claro los puntos hoy, chicos? Yes. Oh, man. ¿Quién dijo más o menos? I am. Francisco. Milton. Ah, Milton. A ver, Milton, cuénteme qué, y no le explico, no se preocupe, le explico otra vez. Es que lo que pasa es que tengo como el cruce del DAS y no logro entender la parte así como al 100, primera persona, la conjugación en primera persona y en tercera persona. Entonces el tengo DAS como ese cruce. Es para tercera persona. En la primera parte hacíamos el do, por eso le dejé solo el do, pero hoy hacemos nada más el das para tercera persona. Tercera persona, Milton, son él, ella y eso. Pero solo eso, si son ella y eso. Es he, she, and it. He, she, and it. En it. Ajá. 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 Por eso le dije, vaya. Por ejemplo, en el caso de Marco, digamos, ¿va él a comprar tortillas? ¿Does he go to buy tortillas? Esa es la pregunta. ¿Va él a comprar tortillas? ¿Ah? Y vamos a decir que sí, vaya. Yes, he does. Vamos a decir que sí. Ahora, para preguntar una vez más, ¿a qué horas? Es que ya le pongo what time. What time. Pero tengo la misma pregunta, solo le agregué el what time. Go to buy tortillas. Exacto. Y lo mismo pasa con todas las actividades que tengo en la hoja. ¿Comprendido hoy? Sí. Va. Comprendido. ¿Ah? Okay, guys. Zero killer, guys. Time. Jessica. Time to win back your love again. Una consulta, teacher. Tell me, Orfa. Digamos, si quiero preguntar, what time Melanie does brusher her thing, siempre tengo que poner el does o solo Melanie y quito el does. No, tiene que usar el does. Porque siempre. El DAS es la estructura básica, Orfa. Ah, vale, entonces a ver, siempre DAS, por ejemplo, vaya, vamos a hacer, por ejemplo, ella visita a su novio. Esa es la pregunta. Uh-huh. Does she visit her boyfriend? ¿Visita ella a su novio? Allá decimos, yes, she does o no, she doesn't. Esa es la pregunta, ¿está claro? Ok, entonces está bien que pongamos, digamos, what time Melanie, porque estoy preguntándole de Melanie. Solo que le falta ahí. What time does Melanie? Exacto. Brush her teeth. ¿Así? Brush, pero recuerden. Brush her teeth porque ya lleva el das. Exacto, esa es la parte que ya estamos trabajando. Okay. Esa es la parte que ya
Yo no quiero que usted vaya así, mire. Mire, yo no quiero que usted vaya así, mire. Que usted me complete el mandala y me diga, mire. Así no me sirve. Yo quiero que hable inglés, ¿ok? That's why. Pero sí, el das va antes. Por eso le decía a Orfa, que por lo menos, y le decía que la estructura básica es, y por eso ponía de ejemplo esa pregunta. Does she visit her boyfriend? Porque ahí tengo, vaya, ella visita a su novio. Aunque la pregunta en español es, ¿visita ella a su novio? Ya si yo quiero saber a qué horas, ya solo le pongo. Solo le agrego antes, what time. Okay. Exacto, pero sigo sosteniendo el does, Orfa. Exacto. What time does she visit? What time does Melanie brush her teeth? Así era. Exacto. Her teeth no, porque estamos pensando que es una teenager. Her feet. Si no, pregúntenle a Ángela. Feet. Es que. Es que dientes es una pronunciación que casi no conocemos, pero es como teeth. Es como teeth. Ajá, teeth. Her teeth. Okay. No, tampoco no es her tea, ¿cómo porque es? Tea suena como que es té. Ah, ok. Es tea, como que fuera Z al final. Exacto, una parecida a la Z, como tea. Sí. No. No me sale. Al final, es que usted la está poniendo al principio. Ay, Dios mío. Al principio es tea, algo así, mire, quiero ver más o menos así, ¿ve? Ajá, es más o menos algo así, ¿ve? Quiero ver si más o menos algo así, ¿ve? Brush. Sí, mire. Sí. 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 Algo así. No, ahí está. En el chat lo puse. En el chat lo puse. T-I-T-Z. Sí. Vaya, pues sí, trate de pronunciarlo. Sí. ¿Algo? Más o menos, vaya, vaya, ve. Sí. Ay, Dios mío. Más o menos. Más. Es que fíjese que, Luz, bueno. Herchi. Ajá, es que ese símbolo es bien raro, es una teta. Es un símbolo griego de pronunciación. Y esa es como no, nosotros no las tenemos bien pronunciadas. Ángela, sin ánimo de nada, tiene buen acento. What? Wait. Ángela, sin ánimo de nada, tiene buen acento, dije. Ah, oh, thank you. Ok. Así es que. Thank you. Ok, así es que, bueno, eso es. Teeth es bien difícil de pronunciar. Ajá. Hay que acostumbrarse. Como una Z. Ajá, pero es una Z diferente a la que nosotros tenemos. Por eso es que cuesta. A la de nosotros. Exacto, ajá. Por eso es que cuesta. Como que si fuera una. Teta de los españoles. Ajá, algo así. Ajá, por eso es. Ok. Continue, guys. What time does Jaime go to the bathroom? Ajá. Ok. Exacto, what time does Jaime go to the bathroom? Ajá, respuesta. Que ahorita estábamos, teacher, discutiendo ahí la regla cuando absorbe el doesn't. En terceras personas, todas las terceras personas, Vladimir. En este caso, en toda la página, la actividad está en tercera persona. Por lo tanto, todas esas reglas van a ser absorbidas. Sí. Eso es lo que estábamos practicando ahorita. Ah, bueno, va. That's okay. Por ejemplo, en la otra sería la siguiente de Jaime, ¿verdad? Puts on his clothes. Entonces sería, what time does Jaime put on his clothes? Le quito Pura, la S. En este caso, Pura. Ajá. Pero Pura. La pronunciación es más junta. Más no junta, es Pura. Put on, es put on. Put on. Put on his clothes. Ok. What time does Jaime have breakfast? En todo caso, es Jamie. Jamie. No es porque Jaime. Sí, ya usted ya le cambió nombre al pobre Jamie. Es Jaime. No, es Jamie, no es Jaime. Porque la E la tiene al final, va. Sí. No la tiene. Ya la estoy cambiando a la pobre.
Es conflicto de personalidad. Ajá, cabal. No, es conflicto de nombre, no de personalidad. Hablo del nombre. De no leer bien, de dejarse ir por la... Y todo, porque la verdad, todos... Yo, sí, es cierto. Sí, ya vi que Jaime le habían puesto. Es que más español, es mejor Jaime que otro. Sí. Que a veces pero le andaba poniendo... Jaime. Nombres así, pero bueno, cada quien, hoy, bueno, los que son, bueno, en el caso de Delmi y de Carla, usted no sufre tanto de eso, pero uno de maestros sufre con los nombres cuando está pasando lista. Sí, porque yo tengo un alumno, ajá, que se llama James, se escribe como James, ¿verdad? Algo así. Ajá. Entonces, y me quedo y como, y le pregunto a la mamá, ¿verdad? Mire, y esto. Ah, y ya me dice, ya se pronuncia y yo me quedo... Es que el jugador de tal, me dijo, de tal país, me dijo. De Colombia. Pero en realidad es James. O sea, en James. Colombiano se dice James, pero en, ajá, inglés es James. James. Ajá, James. Entonces. Y aquí, y al pobre tipo, ustedes se trabaron. James. No, sí, yo igual, yo como he visto, bueno, tengo una alumna que quizás los papás le gustaba el anime, y ella se llama Kaori. Se llama Kaori Darilena, se llama. Pero es particular el nombre, pero bien así como que... Sí, solo pienso cuando veo Samurai X en Kaoru. Y pienso que casi Kaoru por ahí andaban, así como que. Sí, cabal. Entonces, o la Saori de los Kaoru. Ajá, así también, quizás hicieron una mezcla los dos nombres y hoy es Kaori. Suena bien, porque sí. Pero ajá, les digo que el conflicto ese es que uno tiene with the names, I mean, con los nombres. Ajá. Teacher, una pregunta. Dígame. ¿Dónde trabaja usted? Do you work? Where do you work? Se la contesto, vaya. Ay, no. Where do you work? Where do you work? Trabajo para un, bueno, de hecho trabajo para un liceo cristiano, ya lo vieron ustedes, soy director de un liceo cristiano que está aquí en San Salvador, en Soyapango. Ahí trabajo. Soy actualmente el principal o el director. Aparte de trabajar también, como ustedes ven acá en mi, ¿qué? En mi fondo para inglés corporativo. ¿Pero ya tiene plaza por el gobierno y todo ello? No, para nada, Delmi. La pregunta, no la tengo ahorita. Creo que todos estamos pujando en ese proceso ahorita. Todos estamos ahí. Pero ya le dieron la respuesta, ya. Sí, a mí sí. Igual. ¿Y a usted, Carla? No, también. Carla. Ya. Y ahí estamos a ver qué sucede. A ver. Así, Vladimir, ¿y de qué están hablando? What are you talking about? Ya les voy a hablar de mi trabajo. No, es que ese es, perdón, Vladimir, pero es que ese es como el quehacer de los docentes, por ejemplo, sí, que no poseen una plaza pública. Ese es como el lloro y el crujir de dientes. 2,790 plazas, 20,000 currículums. Imagínese. Exagerado. Y de ellos se dice que más o menos un 12% son, digamos, los que se van a asignar del 100%. Y de ellos, un 9% ya fue interino. Entonces, sí, tienen un buen porcentaje. Entonces, es un caso. Ahí es, sí. Yo leía un estudio de hace 10 años que salen 3,000 docentes, digamos, de todos los que estudian. Y solo 1,000 coloca el gobierno, o sea, quedan 2,000. Son los que más o menos 20,000 se han reflejado en este año en plaza. Y eso sin contar que no todos han aplicado. Y que algunos ya hasta pasaron de la edad. Y es un caso. Por eso es, ese es así como no hablamos los docentes de eso, lo que callan los docentes. Sí, cabal, lo que callan los docentes. Es una realidad para todos, sinceramente. Sí, fíjense, lo que pasa es que digamos que, bueno, en su carrera y sin ánimo de nada, ustedes caben más en algunos lados. Lo que es ingenierías, caben más en algunos casos. O sea, son tomados más en cuenta, son bien cotizados. Aunque sus puestos son volátiles, es decir, a cada rato, digamos, cambian de un ingeniero a otro en algunos puestos, pero así son bien cotizados y también, pues, o sea, a cada rato buscan ingeniero y también los salarios que ostentan, digamos, son, digamos, no valen la pena porque no en nuestro país, en Latinoamérica, es diferente el asunto, pero al menos tienen, digamos, un valor más nominal en el mercado que el que tiene un salario de docente. Y por hacer la comparación, digamos ustedes, los ingenieros aún en el sector privado o público ganan regular, pero un maestro hay diametralmente puesto entre el sector público y el sector privado. Entonces, esa es como el punto. Por eso es que casi lloramos aquí. Mejor me voy. Okay.
Estudien para ser engineer. Cabal. Engineer. Engineer, yeah. Clothes. Her clothes. Cycling. Has a shower. Have has a shower. ¿Qué? ¿Qué estamos leyendo? 7:45 afternoon. Has lunch in the university canteen. University. Canteen. 4 o'clock. Canteen. Meet her friend. Mm-hmm. Arrive home 6 o'clock. So they say, who are you talking about? Evening. Study. Meet her boyfriend. Has a shower. Veamos, no hallé de quién estaban hablando. Ah, ya, de Jessica. Canteen. Goes to university, has lunch at the university canteen. Canteen es una palabra inglesa muy antigua que quiere decir cantina, aunque hoy en la connotación quiere decir algo así como chalet o comedor. Uh-huh. Okay. That's it. Sí, de hecho lo buscamos y decía cantina la respuesta. Ajá, pero sí, no, yo ya es más como chalet o comedor. Lo que pasa es que allá por el 1600 no habían, digamos, restaurantes o comedores como los hay hoy. El lugar donde tú ibas a comer o a beber era la cantina. Hoy la connotación de cantina es otra, por eso es de que al final se ha acuñado como en este caso comedor o chalet. Uh-huh. Eso es lo que sucede. Ok. Put on the head clock clothes. A ver qué dicen en octubre ya, licenciada Carla y licenciada Delmi. A ver, octubre es la deadline. Yes. It's about the... La prueba me tiene preocupada. Yeah. A ver qué tal. I don't know what is it about. Neither me. No sé sobre qué. A ver cómo nos van a dar. No han dado nada, algún temario o algo. Pero ahorita lo que hay que hacer es preparar sentado, saber de todo. Yes. What is shop assistant? Shop assistant, asistente de ventas. Ah, okay. Shop assistant. Let me see, shop assistant. Yeah, pero creo que es asistente de ventas. ¿Quién es? Ah, no, ¿quién es? Es Victoria. Victoria, I mean, shop assistant, ¿sí? Asistente de ventas. Okay. Shop assistant. Shop assistant. Yeah, shop assistant. I need a camera. Bien, let me see. Ah, the third. Uh-huh. No. This is. ¿Qué están viendo ahorita? ¿El manual? What are you seeing right now? El manual. Yes, the manual. Okay. Sir, activities do you do? My daily routine, 6. Routine, let me see. Just a 1, 2, 3. Pages you need and yeah, this is okay. Each of the occupation does at workplace, pay attention to the question. Veamos, estas ya son las páginas finales de nuestro manual. ¿Qué estamos haciendo aquí? Las ocupaciones. Con las ocupaciones van también las tareas, okay. Por ejemplo, ¿qué hace un ingeniero de software? ¿Qué hace un especialista en recursos humanos? ¿Qué hace un analista financiero? ¿Qué hace un agente de seguros? ¿Qué hace un cuidador de libros? ¿Y qué hace un manager digital marketing? En este caso, creo que tal vez podríamos preguntarle un poco a Orfa, más o menos, que es contadora de análisis financieros.
quizás, y el About Digital Marketing Manager, que son pues algunas de las ocupaciones. Obviamente estas están dadas, pero cada uno de ustedes tiene diferentes ocupaciones, ¿no? Por eso es de que a veces va a ser bien difícil llenar esta. ¿Ok? Luego, luego acá ya escribimos actividades que yo hago en la, actividades que yo hago, y puedo escribir un poco actividades que hace mi colega. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en este caso? Aquí puedo cambiar, pero tanto puedo decir work and works. Es decir, yo voy a mi trabajo, él va a su trabajo, porque las rutinas son un tanto parecidas. Cambian a veces dentro de las actividades que hago, por ejemplo, en mi trabajo. Como por ejemplo, Williams dice que prepare the staff, Carla grades notebooks, Vladimir que send air applications, y así cada uno, ¿no? Que tiene diferentes actividades. Luego, se recuerdan que hay que, para crear preguntas, does siempre va a ser con el he, she, and it. Does he, does she, does it. Do siempre es para you, para he, and do es para I, you, we, and they. Does, una vez más, es para el he, el she, and it. Ok, aquí podemos preguntar, por ejemplo, podríamos tener la rutina y preguntar sobre cualquiera de las 9 personas que describimos en la página. Es así como se crea la pregunta. Recuérdese, ¿cuál es la estructura de la pregunta? Primero va el auxiliar, luego va el sujeto, luego va el verbo, luego va el complemento. En la tarea he visto que algunos tienen problemas, por ejemplo, porque no ponen el punto o algo. Déjenme, voy a dejar de compartir algo. Voy a buscar algo, solo déjenme ver algo. Perdónenme. Quiero ver. Ahorita. Permítanme. Solo quiero ver algo. Dudo mucho, pero quisiera ver eso. Veamos. Ajá. Solo déjenme ver algo, por favor. Ahorita. Ah, ok. Oh my God. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuántas veces? Bye. Today is Gloria Evelyn. Bueno. I don't know if somebody wants to stay. Si alguien se quiere quedar, el cupo está libre. Si no, pues, ni modo, no se preocupen. Siempre me quedo ahí. Alone, pero si alguien se quiere quedar, el cupo está libre, ya que la persona que le corresponde no está hoy. ¿Ok? Si no hay nadie, don't worry. Pero si no, dígamelo antes para que no vaya a ser. No corran, por favor, don't stumble, no se tropiecen. ¿Ok? Ya hay de punta escribiendo para las tareas, no mentiras. Tienen que tener cuidado con las tareas, ¿ok? Vaya, ya dije entonces, ya sé quién le toca, no está aquí. Si alguien se quiere quedar, pues no veo mucho entusiasmo, así. There are not too much enthusiastic, I mean. Entonces vamos a ver, vuelvo a la... Aquí estoy. Veamos. Entonces, eso es, preguntas con does, con do, todo eso. ¿Preguntas? Gracias. ¿Hasta acá? No, fácilmente podría poner las tareas de su colega, ¿verdad? Por ejemplo, he checks emails, he supervises, I don't know, do. Ok. Dejo de compartir entonces. Si pueden abrir, bueno, voy a pasar lista, luego abren la hoja en la que estamos trabajando y le voy a preguntar a algunos sobre las rutinas que tenemos por ahí, ¿ok? Le paso lista. Paso lista la última vez y ahorita vemos eso. Martes 28. Ok. Veamos. That's it. Ok. Balmore Aguilar.
Present. Ok. Boris Alvarenga. Present. Leyenda Reyes. Delmi Carballo. Present. Edgardo Serrano. Elizabeth Martínez. Francisco Larín. Francisco Mariona. Present. Gloria Vázquez. Nelson Ruiz. Vladimir Alvarenga. Present, teacher. Josué Reyes. Julio Gómez. Carla Arana. Present, present, teacher. Marcos Melgar. Present, teacher. Milton Sola. I'm here, teacher. Lisette Barrera. Present, teacher. Sandra Marroquín. Víctor Olmedo. William Spindel. Present, teacher. Yasmina Medina. Present, teacher. Ok. Dígame, Bindel. No, no, nada, teacher. Se quiere quedar, va, está bien, ¿no? Está bien. Teacher, dígame. I have a problem. My cell phone, it has a lower battery. Ah, okay. Yes. 1%. Vaya, si se desconecta, there is no problem. O sea, algunos minutos va a perder, pero ya casi estamos al cierre de la clase. No, o sea, okay. There are not too much problems, okay? Se fue, teacher, se desconectó. Bueno, fue un placer. Ah, no, va. No, mentira. It's a pleasure, okay? Veamos, entonces, página dije que la tuviéramos por ahí. Veamos, entonces. Ajá, veamos, ya tienen la página por ahí. Veamos entonces. Veamos, Carla. Yes, teacher. Melanie. Yes. What time does her father drive her to school? In the morning. Perfect. In the morning. Perfecto. Francisco Javier Mariona. Perfecto. Sí, teacher. Ok, con la página. Ana, what time does she iron the clothes? ¿A qué horas plancha la ropa? What time does she iron the clothes? At night, in the evening, or in the afternoon? It's evening. At night, perfect, at night. At night. Exactly. Thank you. Vladimir. Hi, teacher. Jessica. What time does she put on her clothes? In morning. In the morning. La expresión es in the morning, guys. Delmi Noemí Rivas Carballo. Mark. About Mark. What time does he play basketball with his friends? Um,
In the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. Es F, af. Afternoon. Exactly, very good. Afternoon. Orfa. Esta le va a gustar a las chicas. Orfa, acerca de Brian. What time does he help his wife with the housework? Oh. In the afternoon. Excellent, in the afternoon. Very good. The afternoon. Williams, Mauricio. Williams, Mauricio. Good? Ready? Yes, teacher. Ah, okay. Victoria. What time does she go to her aerobics lesson? She goes. Ahí puede decir, va, puede decir in the afternoon o puede decir toda la oración. She goes to her aerobics lesson in the afternoon. She goes to her aerobics lesson. Ajá. In the afternoon. In the afternoon. Exacto, Bindel. Mr. Bindel. Milton. Hello. About Jamie o Jaime, como le habían puesto en otro grupo. About Jaime. Ya es que es más salvadoreño, dicen que Jamie es muy difícil estarlo pronunciando, así es que prefirieron Jaime. Acerca de Jaime, el buen Jaimito. Ok. What time? Vamos a hacer. What time does he have breakfast? In the morning. Excellent, Milton. Ángel Aguilar. Yes, teacher. Ángel Aguilar. About Melanie. What time does she help her mother with the cooking? In the afternoon. In the afternoon, very well. Angela. Hi, teacher. Angela. Angela. Do you have co-workers in your work or you work as a freelance or alone? Repeat, please. Do you have co-workers or do you work as a freelance or you work alone? No, I have a co-worker. Ah, really? So do you have an office? Do you work in an office? Yes, I work in an office in my free time. Okay. I work in a freelance. Ah, you work as a freelance. Yes. Okay. In my free time. Oh, do you have a lot of free time? No? Weekend. Only weekend. Saturday and Monday, okay. Yes. Saturday, very well. About Victoria. I mean, at what time does she have a light dinner at a cafe? Angela, sorry, at what time does Victoria have a light dinner at a cafe? Me. Yeah,
talking about Victoria. Oh, sorry. I feel the little. Or do you have a light dinner at a cafe, Angela? I drink a coffee all day. Really? How many cups? Oh, maybe 8 cups, for example. Oh my God, you are a cafeholic. Yes, I'm coffee lover. No. It's not all day. It's not. But sometimes. 8 cups, they are a lot. That is a lot of coffee. Every day I drink two cups coffee or 3. Okay. Every single day. Yes. Okay. So then leave it like that. Let me see, guys. Guys, el cupo sigue libre, pero si no, la clase ha terminado. Igual, en unos momentos yo envío las 9 presentaciones de las 9 clases que hemos tenido para que usted estudie para su examen de medio curso el día de mañana. Igual, una vez más, yo voy a estar aquí en tiempo. Si usted se quiere quedar, pues, con gusto. Si no, pues, you are free to go to your bed and fall asleep. But please do your exercises before, okay? Thank you, teacher. Bye. Bye, teacher. Bye. Bye. Bye, teacher. Bye. Boris, hello.